líder en fotografía y el suministro de productos y soluciones de primera. Atilio Herrera, fotógrafo profesional especializado en fotografía editorial, documental y de viaje. Fariba Hawkins, productora de Tiempo Real y de la película Kimura. Jacob Castro Ferrari, cinematógrafo y productor de la película Kimura. Mezcla rara de más sencilla pero a la vez más complicado en cuanto a lo que puedes esperar. Más sencillo porque entienden tu lenguaje, se relacionan contigo, pero es más complicado porque tienes que mantener un nivel alto de manera que no lo subestimes, estar siempre más atento a preguntas posibles más complicadas. Esta gente no te va a preguntar cómo prendes la cámara, te va a preguntar cosas de aberración cromática y temas más complicados. Bueno, yo muy agradecida, de verdad, pues yo vengo acá y veo a tanta gente conocida del medio y profesionales del medio y que nos hayan escogido para que nosotros le diéramos el conversatorio a ellos. Yo digo, wow, o sea, hicimos algo bien hecho. Un día con un celular, ay, no sé cómo hacerlo, métete a YouTube, busca información. La manera que te va a salir bien es equivocándote. Exacto. Entre más te equivocas, más aprendes. Ya había oído a Tito, tiene mucho conocimiento, la verdad, sobre la composición, sobre las líneas, sobre cómo contar una historia. En verdad, muy interesante. Siento que es una iniciativa que se debe empezar a hacer más. O sea, estos conversatorios con profesionales que tienen experiencia demasiado vasta en diferentes ramas, que se debería hacer más a menudo. Y el hecho de que tanta gente joven haya venido, me parece que es genial. Brutal por Canon por intentar integrar a toda esta comunidad aficionados y amantes a la fotografía o el video para converger como una misma comunidad y poder elevar mucho más el talento nacional. Y aprender de los maestros que cuentan historias a través de las fotos es importante porque al final nosotros estamos tratando de eso, de contar una historia a través de nuestras fotos. Y súper interesante, aprendí un montón, me encantaron las experiencias de todos y nada, espero que me inviten el otro año. ¡Gracias!